la Diputación de Córdoba pues ha puesto buena parte de su capacidad inversora, hemos puesto recursos para que hoy podamos estar aquí. Del total de la inversión, que han sido 1.227.000 euros a lo largo de tantos años, ¿verdad?, la Diputación ha puesto 1.042.000, con lo cual yo creo que esas cifras hablan por sí solas de la importancia de la inversión de la Diputación en este caso. Y yo les aseguro, lo he dicho muchas veces, que en política no hay mayor honor que ser alcalde de tu pueblo. Les aseguro que la política, que muchas veces es desagradecida, que tiene muchos sinsabores, tiene momentos como este, en el que todos los que estamos aquí nos congratulamos de haber puesto lo mejor de nosotros mismos para que Rute cuente con este Centro Municipal de Arte y Cultura CEMAC, pintor Pedro Roldán, que tiene muchas virtudes, la ha dicho Ana y la ha detallado, que tiene una virtud también y es que está en el barrio alto de Rute. Y tenemos que potenciar que también la vida cultural, la vida económica, la vida social, no sea solo en el centro donde están la mayoría de los negocios y eso, sino tenemos que intentar que todo el pueblo, que todos los barrios se desarrollen de manera vertebrada, de manera cohesionada, ¿verdad? Tenemos ya el continente, pero es que lo vamos a dotar de contenido, que es lo importante también, durante todo el año. Vamos a arrancar con una exposición maravillosa de mi querido Pedro Roldán, con toda esa riqueza de esa exposición, con todas las actividades que se han programado durante esta semana próxima, con todo el contenido que van a tener y con todas las posibilidades, porque aquí no se trata solo de conocer cosas de fuera, sino de que los artistas de Rute tengan un espacio para poder desarrollar, explorar su idea, su arte, y lo van a tener, pues con todo eso tenemos que estar muy felices. La cultura no es un gasto. Antes he dado cifras, pero la cultura no es un gasto, es una inversión. Es lo que nos enriquece, lo que nos hace crecer como personas, lo que nos hace vivir todas las etapas como personas, independientemente de la edad, enriqueciéndonos con ideas, con arte, con cultura, es absolutamente imprescindible. Se ha luchado mucho, se ha trabajado mucho para llegar hasta aquí y el resultado es espectacular, así que por eso la emoción me embarga. Yo es que no me canso de decir que Rute es cultura y que en Rute escribimos la cultura con mayúsculas. Por tanto, la apertura y puesta en funcionamiento del CEMAC, extraordinario edificio cultural, después de tantísimos años, en este Rute, en este barrio alto, en esta calle señorial de la calle Fresno, que es una de las arterias principales de Rute, supone un antes y un después en la vida social y cultural de nuestro pueblo, porque Rute lo merece. Rute se merece un centro de arte y cultura de la categoría que hoy presentamos y os damos a conocer. Este, un edificio moderno y elegante, con cuidado acabado hasta el extremo. Un edificio rompedor, donde vamos a articular tres grandes estancias para su uso y su disfrute. Es un espacio donde se concentran todos los actos culturales de aquí en adelante, ¿no? Y que para nosotros los ruteños, por suerte, van a ser muchos. Hay mucha sabiduría concentrada en estas sillas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en lo que me corresponde a mí, pues ya os lo podéis imaginar. Es poder vivir este momento con todos vosotros, estando presente. Y con muchos proyectos de futuro, que es lo más importante de todo, ¿no?